Let's Speak Mandarin, a program launched by Costa Rica's Public Education Ministry in conjunction with China's embassy in San Jose, benefits hundreds of students at six public schools in the Central American country. Thanks to the program, for the first time in 10 years, public school students were able to compete in the 2017 edition of Chinese Bridge, a contest that awards the language proficiency of foreign students studying Mandarin. In the 15 months since the program began, 255 students have been internationally certified in beginner's level Mandarin. Plans are to expand the program to more public schools. Yo inicié hace un año y tres meses. El inicio fue bastante duro porque, bueno, como no sabíamos nada, era un poco difícil al principio, los fonemas y todas las cosas completamente diferentes. Pero ya después, cuando la profe fue incluyendo esos programas tan buenos que utiliza y todas las técnicas, logramos aprender muchísimo. En todo el poquito tiempo que llevamos, hemos aprendido demasiado. Vamos como por un tercer libro y ha sido muchísimo y súper bueno. El año pasado tuvimos una profesora, se llama Liana. Ella nos enseñó de unas formas muy creativas como recortar en papel, incluso hasta dibujar pandas, dibujar los caracteres con los pinceles. Y pues son unas formas muy llamativas porque así el estudiante se pone a pensar y dice, me gusta aprender de esta manera y podemos agarrar como más impulso para seguir estudiando de estas maneras que son muy, muy simples. Chinese bridge contests are held in some 70 countries as a way to promote the Chinese language and build bridges between different cultures. Programs like Let's Speak Mandarin help spread knowledge of Chinese culture while also providing public school students with greater educational opportunities.